un matzah, un kilo de matzah de mano, recibe regalo. ¿Qué regalo? Un kilo de harina de matzah. ¿Qué más matzah? ¿Cómo dice en español? Harina de matzah. Ahorita, este matzah No es shemura. La opinión de Arif Arambam, de necesita shemura mishat ketzira, la cosecha. De ahí necesita cuidarlo bien, hasta de comer. Hay otras opiniones, ese era que era pasó con él en Europa. En Europa la costumbre de ellos no era shemura mishat ketzira, era shemura mishat tejina, de no escrito en la Gemara, porque ellos tenía de moler de agua. La máquina de moler de agua, entonces mucho mezcla agua con la... Entonces necesita shemura de ahí. La Gemara dice otra shemura mishat lisha. Ahorita Shulchan Aruch da todas las opiniones y puede salir de Jehová cualquier shemura. El problema es Pri Hadash. Pri Hadash dice, si no es shemura mishat ketzira, no hay bracha al achilat matzah. No es matzah para la seda. Así dice Bracha. Entonces tenemos aquí... Si una persona toma matzah shemura de no es mishat ketzira, es safek brachot. Safek brachot, que es problema grave. Entonces, ¿qué hacer? Hay una cosa. Tenemos una halajá cuando hay safek b'mitzvah, no b'berajá. ¿Qué es halajá? Safek b'mitzvah, aquí halajá como Shulchan Aruch. Safek brachot contra Shulchan Aruch la'akel. Safek mitzvah como Shulchan Aruch, no dijo que sí. Entonces puede salir de Jehová con la mitzvah. Cuando hay de safek en la mitzvah, usted cumplir la mitzvah, puede decir bracha. Entonces puede decir bracha. Aval, costumbre de muchas personas, yo conozco mucho, de toda la semana, esto hablamos sobre el seder, toda la semana que come, se mete matzah shemura. No quiere no comer otra matzah. Estas personas, ¿qué hace con esta harina de matzah, de no shemura? משאל קצירה, זהו דבר קונסך. לא נסיתה ונדר לו אינה בטה דחמץ לחזי שלום, אבל גודר לה, היא דספוס פסח, פה זה עשר פסטלס כמו קרה.